El fuego se registró pasada las 4 de la tarde. Según algunos de los afectados, desconocen cuál fue la causa de este siniestro. Cuando yo entré, ya yo no podía sacar nada porque ya el fuego ya yo lo tenía. Yo estaba trabajando y me llamaron. El fuego de repente fue que empezó. Uno no sabe por dónde fue que vino ese fuego. Gregorio Figueroa explicó que perdió todo lo que tenía. Se me quemaron tres casas. ¿Tres casas? Sí, completica. La diputada Betty Jerónimo y José Miguel Gutiérrez, encargado de operaciones del Plan Social de la Presidencia, en representación de la directora Yadira Enríquez, acudieron al lugar del hecho en auxilio de los afectados. De un incendio de repente, no, nadie estaba esperando eso, estuvieron afectados más de 6 familias, 6 casas. Al llamado de una vez vinimos en auxilio, vinimos ya con el viceministro del INVI, hicimos un levantamiento, aquí tenemos el ingeniero que se va a encargar de hacerle su casita, que gracias a Dios no hubo pérdida humana, que eso es lo importante. Darle socorro a estas familias que fueron afectadas en la tarde de hoy y respondimos al llamado inmediatamente de la diputada y de los demás miembros de la Junta de Vecinos, los demás comunitarios, nada, estamos a la orden, nada más, cuenten con nosotros para lo que sea. El fuego consumió los ajuares que se encontraban en el interior de las casas construidas en madera y zinc, aunque no se reportaron personas fallecidas. Para Telenoticias, Yocasta Veras.